four bodies of the victims from a mid-air helicopter collision that left 10 killed in Argentina are being moved to a morgue where the remains of six... Now, a day after the tragic road accident that occurred at Ntulele area along the highway, killing 42 people, families that lost their loved ones were busy today collecting bodies at the Narok District Hospitals. Emotions ran high as family members struggled to come to terms with some not being able to locate their relatives. Najma Isma has these details. El martes amaneció manchado de sangre en la morgue de Donetsk. Un rosario de cadáveres de milicianos rebeldes se extendía por sus alas. En principio se hablaba de una treintena, más tarde de medio centenar de combatientes muertos. Appeals court hears arguments in a lawsuit brought by families of three people whose corpses were sexually abused. La investigación comenzó cuando la familia de un fallecido denunció que el cuerpo que le dieron no correspondía. La denuncia fue presentada ante la seccional 15, donde descubrieron lo que había pasado. El sábado falleció una mujer en el hospital y el cuerpo fue identificado por una familiar que en estado de nervios se equivocó. El cadáver fue entregado y enterrado en el cementerio del norte. Pasado esto, el hijo de otra fallecida en el hospital concurrió a la morgue a reconocer el cuerpo, pero resultó no ser el de su madre. A 360 aumenta el número de muertos a causa del incendio que afectó a la cárcel de Comayagua en Honduras. Médicos forenses advierten que la acumulación de estos cadáveres en la morgue de Tegucigalpa podría desatar una epidemia. I'm sorry.
fuerte olor que emana de la morgue se expandió hasta los edificios colindantes. En el Hospital Escuela de Tegucigalpa, algunos pacientes se ven obligados a utilizar tapabocas. Los civiles alegan que la fetidez les causa escozor en los ojos. Con más del noticiero Venevisión, les contamos en materia de sucesos que 35 cuerpos fueron ingresados a la morgue de Bellomonte este fin de semana. Lirio Pérez nos dice que un mototaxista y un joven a quien mataron de una golpiza se cuentan entre las víctimas de homicidio. Buenas tardes, Lirio, cuéntanos. In an inhuman and shameful incident, doctors in Aligarh declared a patient dead even without checking him. When the police arrived 3 days later, the patient was lying in the mortuary alive. Oficialmente se conoció que 5.804 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante...